Ya no hay masacres, ya no hay masacres, ya no es el tiempo de antes. Ayer, lamentablemente, emboscaron a un grupo de soldados cerca de Aguililla, en Michoacán, asesinaron a dos. Envío a sus familiares mis condolencias, mi solidaridad y la actitud del Ejército y de la Marina es la de respetar los derechos humanos. Ya no es el ojo por ojo y el diente por diente, ya no son las masacres que habían anteriormente. Entonces, en este caso, ¿sí?, que se dio en Nuevo Laredo, ¿sí?, se está haciendo toda la investigación y se castiga, si hay responsabilidad, a quienes abusaron en el uso de la fuerza. Pero en general, ¿sí?, y les hago un reconocimiento a los marinos, a los soldados, por estar garantizando la paz, la tranquilidad, sin el uso excesivo de la fuerza y sin violar derechos humanos. No hay torturas, no hay masacres, como las habían en los gobiernos anteriores.